Hoy en un proyecto, yo diría, de los más importantes de esta administración, porque vamos a intervenir el corazón del corazón de Veracruz. Tiene poco más de 13, 14 años, sacamos cuentas, donde el Zócalo no ha sido intervenido. Y decidimos después de gestionar también un recurso federal, poder intervenir también esta parte central como una forma de embellecer lo más bonito que tenemos aquí en Veracruz, que es el centro, que es el Zócalo. Sobre todo, preservar exactamente la misma memoria histórica, preservar el mismo sentido que tiene el Zócalo, pero dándole también un paso a la modernidad. Es una obra difícil. ¿En qué sentido? Difícil porque es la zona de mayor cruce peatonal prácticamente de la ciudad, porque tenemos aquí eventos artísticos, culturales, turísticos prácticamente todos los días. Lo correcto en un centro histórico en toda la ciudad es que haya el escudo institucional para que perdure muchos años sin importar quién sea el presidente o presidenta municipal, de manera que podamos respetar y sobre todo hacer una obra de calidad que preserve todo el acervo histórico y la historia que tiene nuestro Zócalo de Veracruz. Muchas gracias, muy buenos días. Veracruz, te quiero.